Comienza el arcón eligiendo un insólito plató, las profundidades de la tierra de Merindades en el norte de la provincia de Burgos. Hoy subiremos a la superficie para conocer de la mano de hombres y mujeres el pulso que le echan a un bellísimo territorio, que nosotros empezamos a conocerle desde uno de los lugares más espectaculares de Castilla y León. Esta semana el Arcón entra en las Merindades, en la provincia de Burgos. Un territorio en el que nos esperan escenarios únicos, verdes praderas, pequeños valles salpicados de montañas y el contrapunto, la magia de sus cavidades subterráneas. Las cuevas de Ojo Guareña penetran en el interior de la tierra para desvelarnos los misterios que desde hace millones de años aguardan en silencio. En Espinosa de los Monteros conoceremos la curiosa historia del cuerpo de Monteros y su relación con los reyes que sigue vigente mil años después. En tierras de Espinosa visitaremos a dos granjeros comprometidos con su tierra que han situado los productos del pato en la gastronomía regional. Entramos ahora en la vieja capital de las Merindades, Medina de Pomar. En el Alcázar de los Condestables se encuentra el museo histórico que guarda la memoria de toda la comarca. Medina de Pomar une a su importancia histórica y a su patrimonio monumental el protagonismo de su huerta, donde se cultiva una de las mejores lechugas de España. La ciudad sigue fiel a la ruta de Carlos V, cuya huella se aprecia hoy en sus calles. Su alcalde, José Antonio López Marañón, nos recibe en una fría mañana de invierno. ¡Alcalde! ¿Estamos? Pues bueno. Las Merindades están en la periferia de Castilla y León, pero nunca estamos lejos de nada y esperemos que tampoco estemos lejos de todos los vecinos de Castilla y León. Esta es la plaza, una plaza importante dentro de la ciudad de Medina de Pomar. Aquí comienza lo nuevo de Medina. Y aquí termina la parte histórica de Medina, las edificaciones del casco histórico de Medina. Los medinenses ocupamos el tiempo libre en hacer mucha actividad. Aquí se desarrolla una actividad importante dentro de la agricultura, de la horticultura y de la ganadería. Tenemos que señalar esa marca de calidad de la lechuga de Medina de Pomar. La única de España, con figura de calidad. La única de España y que se comercializa y se degusta por toda España también. Hay que seguir insistiendo en este plano porque es una forma de promocionar a los productores y de promocionar la lechuga batavia, que no se da en todos los sitios. Vamos al corazón de del patrimonio monumental histórico de Medina de Pomar. Vámonos. Alcalde, Medina de Pomar ha sido una de las localidades más fiel a Carlos V y a la ruta de Carlos V. Tenemos que poner en valor esta parte de la historia que se nos pone en bandeja y, lógicamente, pues aprovechar el paso del emperador Carlos I de España por esta ciudad. Esta casa, como podemos observar, se presupone que fue aquí como lugar donde pernoctó el emperador hasta que su indisposición le permitió continuar viaje. Desde los últimos años pues venimos haciendo este acontecimiento en homenaje al emperador. Es un atractivo turístico muy importante. Esta jornada, que se celebra el tercer domingo de octubre todos los años, pues llenamos la ciudad de gente. La población está entusiasmada con este acontecimiento, ven las ganas que pone el ayuntamiento, las ganas que ponen distintas asociaciones que colaboran con nosotros. Lo que pretendemos desde Medina de Pomar es que esto tenga el eco suficiente como para que turísticamente esto sea un atractivo tanto turístico como económico. Nosotros seguimos defendiéndolo porque económicamente supone unos ingresos importantes y porque turísticamente también nos interesa que este atractivo sea difundido a nivel nacional.
El edificio que tenemos atrás pues es el Alcázar de los Condestables de Castilla. Dentro hoy se conserva muchas piezas que hacen referencia a toda la comarca. Por eso su denominación de Museo Histórico de las Merindades, creo que con gran acierto. Es un edificio emblemático dentro de toda la comarca y un edificio de referencia. Para tener un buen referente y para tener una conciencia mayor de lo que se puede ver en la comarca de las Merindades, hay que visitar este museo. Sandra, ¿tú de qué parte de Merindades eres? Yo soy del Valle de Mena. ¿Está representado el Valle de Mena aquí? Por supuesto. Lo que contamos es un poco a nivel general lo que es nuestra comarca, a nivel orográfico y a nivel histórico también. Las Merindades viene de la palabra merino, y el merino era un representante del rey, puesto por el rey para gobernar un territorio, y a ese territorio se le llamaba Merindad. En esta maqueta nos representa muy bien lo que es la orografía de nuestro territorio. Tenemos unas montañas muy altas por el norte, y por el sur la llanura castellana. Desde los 1700 la cota más alta, a los 300 la cota más baja. Eso produce que haya mucha variedad, tanto a nivel paisajístico como faunístico y vegetal. Es como una presentación, digamos, para que todas aquellas personas que vienen de fuera de nuestra comarca y de la provincia tengan un primer contacto con lo que es nuestro territorio. Se cuenta mediante paneles un poco el medio natural y también un poco la historia de la comarca, y luego tenemos distintos objetos, privilegios, ordenanzas, la genealogía de las Merindades con los escudos de todos los municipios que lo componen y otros objetos de distintas épocas. Estamos en la sala principal del Alcázar. Este es el lugar donde el señor impartía justicia, donde cobraba impuestos, donde atendía en audiencia, bueno, donde celebraba sus fiestas. Y esto que hemos intentado aquí es hacer una pequeña recreación de cómo sería un salón cortesano en el siglo XVI. No parece un castillo muy belicoso porque interiormente la decoración es muy rica y tiene un sentido más palaciego. El interior de este edificio actualmente es un museo histórico. Son 4 plantas de exposiciones con distintas salas de arqueología, de etnografía, de historia, aparte de lo que es el propio edificio en sí mismo. Podéis ver, por ejemplo, ahí arriba, parte de esas yeserías, y quedan algunos restos de celosías en la ventana. Pero tenemos otra sala, que es el salón noble, que ahí sí que se conserva un friso que decora toda la parte superior de la estancia. Bueno, hemos pasado por muchas partes de la historia de las Merindades, pero nos faltaba esta, ¿no? Aquí lo que recogemos es un poco el modo de vida de nuestros antepasados, la arquitectura propia de la comarca, el ciclo vital, las fiestas típicas y la base de la economía, que ha sido eminentemente agrícola y ganadera. Cada zona tiene su particularidad, pero se distinguen 3 tipos de casas. La casa de entramado de madera, que utilizan entramados de madera rellenos de adobe, ramajes, ladrillo, piedra, etc. Luego la casa de piedra propiamente dicha, totalmente construida en piedra, y la casa montañesa en la zona del norte. Es una sala donde se habla del ciclo vital, de nuestras fiestas más típicas, muchas de ellas además declaradas fiestas de interés turístico regional, por ejemplo la fiesta de las nieves, también la fiesta del capitán, en Frías, tenemos muchas. Para todas aquellas personas que vienen de fuera y quieren tener un primer contacto con nuestra comarca, es una visita obligada. Otro de los tesoros que esconden las Merindades lo encontramos en su huerta, la lechuga de Medina. Sin duda una de sus señas de identidad alimentarias, donde la variedad Batavia es la protagonista de un cultivo totalmente integrado en la agricultura de esta localidad. Su verdor impacta a quien lo contempla y nos adelanta ya la frescura de un producto al alcance de todos los consumidores. El joven hortelano, Francisco Martínez, nos espera en uno de los inmensos invernaderos de Medina de Pomar. Fran, ¿cuántos años tienes? 26 años. Eres el presidente más joven de todas las figuras de calidad y denominaciones de Castilla y León, ¿no? Pues eso dicen, ¿no? No sé. Antes sí que lo éramos, ahora... Bueno, ¿cuál es tu oficio? Agricultor y hortelano. Yo creo que eso de toda la vida. Lo he visto en casa, se lo he visto a mi padre, a la familia, y como me gusta, pues a trabajar en el negocio familiar. Lo que más se produce es lechuga, la lechuga de Medina. Se hace brócoli, se hace repollo, algo de cebolleta, pero la lechuga es lo que ocupa el 80%. En estos momentos en la asociación estamos 6 agricultores, 6 hortelanos y estamos 4 envasadores. En la zona luego hay mucha gente, hay muchos hortelanos y mucha gente que vive de la agricultura. Aquí tienes la lechuga Batavia.
Es una lechuga que, por las características que tenemos aquí con el tiempo, pues hace un crocante especial. Se hace de un color, un verde bastante marcado. Los nervios se le ven mucho. Tienen que ser superiores para que estén en la marca de 300 gramos. Esta, que es la cuarta campaña, llevamos hasta el momento 35 hectáreas de calle y 3 hectáreas y media de invernadero. Y ahora se están produciendo porque estamos en el invernadero, si no, estas fechas ya sería imposible. El invernadero permite hacer la lechuga casi todo el año. Si tiene un precio razonable y tal, claro que se puede vivir. Por ello peleamos, para vivir de ello. La lechuga de Medina está ya pues, en casi todos los mercados nacionales. La encuentras en Madrid, la encuentras en Barcelona, en Asturias, Bilbao, Pamplona. No todas las fincas que queremos regar se pueden regar. Hay que conseguir que nos den más regadíos, hay que conseguir pues, que nos harían un pantano para poder tener un regadío y que la gente pueda vivir de esto aquí en la zona. De Medina de Pomar nos dirigimos a Espinosa de los Monteros, otra localidad de las Merindades, que nos recuerda su pasado histórico y su propia arquitectura. Sus habitantes muestran con orgullo la historia milenaria del Cuerpo de Monteros, una seña de identidad que ha unido a esta localidad a la custodia de los reyes desde hace más de 10 siglos. Aún hoy, la Casa Real sigue contando con la Compañía de Monteros de Espinosa. El museo local Monteros del Rey nos permite conocer la historia de los monteros cargada de leyenda y de documentos que acreditan su existencia. Será Jesús Mari, miembro de la Asociación Batalla de Espinosa, quienes nos cuente la relación de los monteros con Espinosa. ¡Hombre, Jesús! ¿Cómo estamos? Me alegro que hayáis venido a visitarnos. La arquitectura que tiene Espinosa es apasionante. Aparte de tener dos palacios, tiene también unas 20 torres. Parte de los monteros pertenecían a la aristocracia. Tenían grandes títulos nobiliarios, notarios, regidores, militares. Los monteros de Espinosa. Los monteros de Espinosa. En Espinosa los monteros tenéis muy claro lo de los monteros. ¿Os identificáis plenamente con esa figura histórica? Yo creo que sí, porque parte de los habitantes que hoy en día descienden de esas familias. Se hizo un museo como conmemoración del año 2006. Te lo enseño, lo verás y bueno, pues y poco a poco. Entenderemos muy bien esa figura. Exactamente. Bueno, pues mira, este es el verdadero mural y además está el origen de los monteros muy bien identificado. Esta es la cobijera, que es casi la que origina toda la secuencia de los monteros, porque ella escucha una conversación que es una conspiración al conde Sancho García entre la madre del conde y el rey moro. Quieren envenenar al conde Sancho García. Ello se lo dice a su marido, Sancho de Espinosa. Sancho de Espinosa se lo dice al conde. El conde le dice, si eso es mentira, pagarás con tu vida. Les ponen las copas para saciar la sed y la copa no la toma el rey, sino que la propia madre coge y bebe su veneno. Y así muere ella envenenada. El conde Sancho García, en honor a los servicios prestados, les va a ceder el privilegio de que todos los naturales, desde el año 2006 hasta Alfonso XIII, fuesen naturales nacidos en Espinosa de los Monteros. Y así nacen los monteros de Espinosa. Y así nacen los monteros de Espinosa. Mira, Javier, esta imagen, sin lugar a dudas, te será mucho más familiar. Ves al rey y lleva consigo una compañía, que son los monteros de Espinosa. A partir de Alfonso XIII, lo único que nos dejó fue el nombre de una compañía. Fue un pueblo muy leal hacia la corona y él, en agradecimiento, la monarquía nos concedió el privilegio de tener una compañía con el nombre de nuestro pueblo, monteros de Espinosa. Jesús, yo quiero ver un montero de verdad. Pues mira, ven que te lo va a enseñar. Jesús, oye, aquí hay más de un montero, ¿eh? Ten en cuenta que la Guardia Real es la máxima representación de las Fuerzas Armadas de la monarquía. Ellos tienen que tener toda la clase de uniformes de artillería, de infantería, tienen de gala, tienen de bonito y después tienen el uniforme para todos los actos sociales donde el rey toma parte de todas sus actividades. El azul marino con su visera y su plumilla encima. ¿Hay algún privilegio, si hay alguno que sea de Espinosa los Monteros, para entrar en el cuerpo? Sin lugar a dudas, sí. Los mismos capitanes y comandantes, yo más de una vez les he oído que si alguna persona quiere entrar en el cuerpo de los monteros, tendría un pequeño privilegio, por el mero hecho de ser naturales de Espinosa.
Mira, es la encargada del museo, es Vanessa, te la presento, Javier. Hola, Vanessa. Hola, Javier. En la actualidad, el Museo de los Monteros recibe más o menos algo más de 500 visitas anuales. ¿Qué es lo que más le sorprende al público cuando entran aquí? La relación que guarda en la actualidad todavía lo que es la Villa de Espinosa con la Guardia Real en general. La gente relaciona esos desfiles que habitualmente pues igual ven en televisión o en algún documental con lo que es la villa. En unos minutos, el arcón nos llevará por senderos que se pierden en la noche de los tiempos. Nos sentiremos como el hombre prehistórico que regresa a la caverna. El agua ha esculpido en el interior de la tierra un sendero que nos emociona a los hombres del siglo XXI. A corta distancia del Museo Monteros del Rey y en un territorio histórico vinculado a este cuerpo, Alejandro y Elena apuestan fuerte por el medio rural en su granja La Llueza, una empresa familiar que transforma los productos cárnicos derivados del pato. Todas las aves se crían al aire libre en las verdes praderas por donde casualmente pasa a diario el histórico tren de la Robla. Estos dos granjeros decidieron innovar y crear riqueza en su tierra. Y hoy han conseguido que su hígado graso, el foie de Espinosa, forme parte de la alta cocina burgalesa y se sitúe entre las tres referencias de Castilla y León. Alejandro, ¿dónde estamos ahora? Estamos en Espinosa de los Monteros, en el paraje conocido como La Llueza, que es donde hemos puesto la granja. Lo primero, nos gustan mucho los productos de pato, por supuesto, y luego, pues como ofrece la posibilidad de hacer la elaboración en la propia granja, nos pareció que, bueno, era muy interesante de cara a darle más valor añadido a una producción. En toda la comunidad teníamos una granja en Palencia, en Villa Martín de Campos y otra en Soria. En Burgos, en concreto, no había ninguna, entonces, bueno, pues nos pareció interesante cubrir ese hueco. Pasito a pasito vamos creciendo, partíamos de cero, no podíamos hacer otra cosa y bueno, pues poco a poco vamos alcanzando los objetivos marcados, o sea que bien, satisfechos. Nosotros hacemos una crianza de tipo tradicional, como se hacía antiguamente. Tenemos una primera nave que es donde hacemos el arranque, la crianza durante el primer mes. Cuando tienen esa edad ya los traemos a las naves en las que estamos ahora, estos túneles abiertos, y los criamos hasta un mínimo de 4 meses. Nosotros lo que buscamos es unos patos muy desarrollados, con una gran calidad tanto de carne como del foie gras. Oye, Alejandro, esto sí que es estar integrado en el paisaje, ¿no? Porque tú vives aquí. O sea, esta es tu casa. Eso es. Tu granja. Correcto. Y la industria cárnica. Eso es, todo integrado en la misma parcela. Trabajamos muchísimo todos los días del año, pero la recompensa es muy grande. Vivimos en un entorno maravilloso, en la casa que queríamos hacer y, bueno, creo que sí que ha compensado. Aquí viven los grandes. ¿Y los pequeñines? ¿Dónde viven? Los tenemos en otra nave ahí, que tienen su calefacción para que estén en perfectas condiciones desde el día que nacen, que llegan a la incubadora. En contra de lo que mucha gente cree, es fundamental que el pato tenga un desarrollo ideal. Tiene una crianza muy larga y en unas condiciones inmejorables. Ya ves cómo están, en plena libertad. Ellos entran, salen cuando quieren. Tienen todo a su disposición, agua, alimento, sitio seco donde cobijarse cuando quieren. Y viven durante más de 4 meses. Comparado con un pollo de carne, por ejemplo, es... vamos, no hay color. Pues vamos a ver a los pequeñines. Vamos a ver. Alejandro, aquí empieza la historia de los patos. Eso es, aquí es donde los ponemos, nada más traerlos de la incubadora con un día de vida, y cuando tienen ya 4 semanas, ya han emplumado, ya han cambiado esa pluma que tenéis ahora, que veis ahora tan, tan pequeñita, tan corta, ya salen a la calle, al exterior, y aguantan la temperatura que haya. Y es el momento en el que los llevamos a las naves que hemos visto antes en el exterior. Pues después de tanto esfuerzo y sacrificio, vas a ver cuál es el resultado, que lo vamos a probar ahora mismo. Si me acompañas, por favor, lo vemos. Hola, Elena. Buenas tardes, Javier. Oye, vaya sitio más bueno para conocer los productos, ¿no? Bueno, el mejor de la casa para recibiros y presentaros nuestros mejores productos. En Castilla y León tenemos una enorme variedad y riqueza de todo tipo de carnes rojas, de caza, de lechazo, el cochinillo y también, como no, el pato. No deja de ser un ave con una carne roja, con unas cualidades pues sensacionales. Sigue siendo el foie de hígado graso un producto de alta cocina, de gran calidad. Quizás la producción industrial masificada que ha habido en estos años pues ha hecho que se desvirtúe un poquito, pero bueno, sigue siendo un producto digno de las mejores mesas, de los mejores banquetes. Hemos hecho una selección
Bueno, de lo que más nos gusta a nosotros, de lo que más le gusta a nuestros clientes. Tenemos un plato de foie, derivados del hígado del pato, que es el foie gras mi-cuit, lo que yo creo que más éxito tiene y más gusta. Y aquí tenemos, por ejemplo, los muslos confitados. Es muy sencillo de elaborar porque el muslo de pato ya está confitado. Confitado es guisado, pero un guisado muy lento en la propia grasa del pato. Está como unas 12 horas cocinándose. Ya después, con su propia grasa, se conserva. Y lo único que hay que hacer es calentarlo y ya está, listo para comer. Hemos hecho una adaptación de un plato tradicional del sur de Francia, que es el cassoulet. Hemos cogido la alubia de Ibeas y combina con el pato de maravilla. Tenemos un plato completo, sería simplemente calentar y listo. Vivir en el campo, más que vivir lo que hacemos todos y en todos los sectores, es sobrevivir. Lo que pasa que, bueno, te compensa muchas cosas. El punto de mira no es decir voy a ser rico en dinero, sino decir tengo una calidad de vida, voy a mirar atrás y voy a decir, jo, no he perdido el tiempo, he hecho algo, he pasado por aquí, lo van a saber durante muchos años. Hola, Valeria. Hola, Cecilia. ¿Qué llevas en la mano? Foie gras y paté. ¿Y paté? Cecilia, vas a la escuela y dirás que tienes muchos patos en tu casa, ¿no? Sí, a veces me aburren un poco. Porque ¿te aburren un poco? Porque sí, pero me gustan. Pero bueno. ¿Y a ti, Valeria, te gustan los patos? Sí. ¿Cómo hacen los patos? Bueno, Alejandro, ahora ya sí que te voy a pedir una despedida familiar. Ya lo has visto, ahora que estamos todos ya os podemos despedir. Amigos, ya sabéis dónde está vuestra casa para lo que queráis. Adiós. Durante más de 150 años, los polvorones El Toro Vega han sido el producto estrella de Dulces Galicia. Ahora que se acercan las Navidades, este mantecado tan distinguido no puede faltar en nuestros hogares. Desde Tordesillas han conseguido que este producto sea reconocido a nivel nacional y un símbolo a nivel internacional. Ya sabes, polvorón solo hay uno, y es El Toro Vega. La orografía de Merindades proporciona una sorpresa permanente al visitante en cada uno de sus valles. En la Merindad de Sotoscueva, el espacio natural Ojo Guareña se convierte en el producto turístico más impresionante de esta tierra. Su complejo kárstico declarado monumento natural atrae cada año a miles de turistas en busca de la magia de sus cavidades subterráneas. Por momentos, nos trasladamos a un escenario donde los caprichos de la naturaleza entregan intacto un paisaje idílico, mágico y digno de admirar. Un espectáculo sobrenatural a la luz de las linternas. Esto es como un cuento de hadas. Ahora sí, regresamos de nuevo a la merindad de Sotoscueva. Vamos a conocer las merindades desde las entrañas de la tierra. Pero antes de llegar a la cueva, atravesamos un lugar casi mágico, un manto de arces, avellanos y quejigos que nos conducen a Cueva Palomera. ¡Hombre! Oye, si en otoño esto es precioso, en primavera tiene que ser espectacular. Es verdad, ¿no? La verdad es que Ojo Guareña lo que tiene, que cualquier época del año, cualquier estación del año es una auténtica delicia. Hace una semana, 10 días que hemos abierto la cueva para todos los visitantes y bueno, pues es de los primeros en acompañarnos en esta visita. Estoy deseando entrar ya en las profundidades de las merindades. Pues vamos para allá, que está esperándonos un guía y un montañero que tú conoces bien. ¿Seguro? Seguro. ¡Hombre! Esto es un paseo. Es un paseíto. Pero el escenario que nos rodea es impresionante. Es espectacular, la verdad es que una temporada muy buena. Más hay un montón de esta cueva San Bernabé aquí al lado. Es un conjunto que merece la pena venir. O sea, es un complemento a la visita a Ojo Guareña. Correcto, es. Yo creo que ya Ojo Guareña de por sí ya merece la pena venir, pero si encima tienes la excusa, entre comillas, de venir a Palomera o de venir a San Bernabé, es un día precioso lo que puedes pasar aquí. Bueno, pues adentro. Vamos para adentro. Nunca mejor dicho. Bien, Rafa, nuestro guía, que nos va a hacer de guía durante toda Palomera, y a Héctor, que no, ya le conoces perfectamente, no hay ningún problema. Héctor,
que esto no son las cumbres de las montañas. Sin duda, el mundo subterráneo, la espeleología, es uno de los lugares más recónditos, más fascinantes que se puede encontrar un aventurero, sin duda. Lo podemos comprobar. Vamos juntos. Muy importante, hay que poner casco, ¿eh? O sea, que me quito mi gorro ya. Sí. Supongo que esto no lo hemos preparado para los turistas. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí ya? No, esto es natural. Esto lleva millones de años aquí. Ahora vamos a bajar por la rampa de Palomera a un desnivel de unos 40 metros aproximadamente. ¿El recorrido? Pues aproximadamente 2,5 kilómetros en total. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en salir otra vez? Bueno, depende de cómo vayamos, pero aproximadamente entre 3 horas y media o 4 horas. Aquí en Cova Palomera podemos ver un montón de cosas. Yacimientos arqueológicos de todo tipo, pinturas y grabados rupestres, salas enormes, también se pueden ver saltos de agua, cascadas, formaciones, fauna exclusiva, única y exclusiva de estas cuevas. Aquí puede venir cualquier persona a disfrutar de este maravilloso lugar que está aquí en el norte de la provincia de Burgos. Cueva Palomera acaba de abrir sus puertas al siglo XXI. Después de millones de años de paciente espera, en su interior, el agua ha cincelado un escenario impresionante y todo un espectáculo bajo tierra, que cautiva a quien penetra en esta ruta guiada que se pierde en las profundidades del complejo Ojo Guareña. Las alucinantes simas y las caprichosas esculturas naturales de su interior convierten al visitante en un auténtico explorador. El largo trabajo de los espeleólogos en esta cueva, una de las más grandes del mundo, se convierte hoy en un recorrido emocionante a 50 metros de profundidad y a lo largo de 2,5 kilómetros de sorpresas y escenarios fascinantes. Entrar en Cueva Palomera es sumergirse en las entrañas de las merindades. Este pequeño charco esconde tanta importancia como decís. Es importante porque hay invertebrados acuáticos únicos y exclusivos de estas cuevas, vamos. No se ven, son muy pequeñitos. Están en el medio intersticial, es decir, están entre los granitos de arena de estos charcos. Estos pequeños charcos llevan estudiándose más de 40 años y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha hecho estudios muy serios de la fauna invertebrada y cavernícola que hay dentro de la cueva. Podemos encontrar hasta 34 especies que no las hay en otro lugar del mundo nada más que aquí. Está la Iberobatinella guarenensis, que es un pequeño crustáceo. Está la Iberobatinella cornegensis, la Iberobatinella burgalensis y son especies únicas. Cada sala nos ofrece una sorpresa, Rafa. Esto realmente son gurs. Vale, gurs en francés significa dique. Encima de estas zonas con agua podemos ver una especie de nata. Es calcita, que va precipitando y va formando estos maravillosos diques por toda la cueva. Caprichos de la naturaleza. Cientos de años han hecho este paisaje subterráneo que es una auténtica maravilla. Una temperatura aproximada de unos 11-12 grados, eso sí, una humedad relativa de 99%. Eso da sensación de frío y bueno, hace que todo esto se mantenga. Y la sorpresa. Nos lo habían advertido a la entrada de Cueva Palomera. En el interior hay una melodía. Una sintonía, una música especial, es esta. Se lo debemos todo al agua. Es el creador de todas estas galerías. Es el escultor de todo el lugar, de todo el complejo kárstico de Ojo Guareña. ¿Estamos ahora, Rafa? Bueno, estamos llegando a uno de los lugares más espectaculares del recorrido, a la Sima Dolencias. Podemos observar desde abajo justamente el exterior de Ojo Guareña. Bueno, el lugar es espectacular, Rafa, ¿eh? Sí, es uno de los lugares más espectaculares de la visita. Hay dos zonas donde se puede ver luz natural. Después de estar casi una hora andando, es bonito ver la luz natural de nuevo. Eso para un espeleólogo es algo muy bonito. Cuentan en la merindad de Sotoscuevas que aquí
en este mismo lugar, de esta sima, Dolencias, se encontraron muchos restos óseos, muchos huesos que terminaron, posiblemente, en el campo convertidos en fosfatos. Pero hoy estamos sobre un montículo de piedras. ¿Qué significan estas piedras a esta altura, Rafa? Estas piedras que tenemos aquí en el suelo han caído de arriba, de los dos agujeros naturales que tenemos encima de nuestras cabezas. Uno que tiene unos 25 metros aproximadamente y otro 54 metros por donde se precipita este magnífico arroyo que se llama el Arroyo de Villamartín. Es una de las cimas donde entra la luz natural más bonitas que he visto, sin duda, en Castilla y León. Espectacular, la verdad es que hay el sonido, el paisaje, los contrastes de luz, las sombras, es algo espectacular, sin lugar a dudas. Estas marcas que vemos aquí en el suelo y en las paredes de la galería son huellas de corriente. Esto nos indica que por aquí antaño pasó el agua. Y en función del tamaño y de la inclinación podemos saber el sentido y la velocidad de estas aguas que pasaron por aquí. Una forma de ver el sentido de las aguas es observándolo con el frontal. Si vemos que existen muchas sombras, podremos observar que la corriente de agua va en este sentido. Esta cueva es una fuente de sorpresas inagotables. Javier, ¿cuánto tiempo llevamos ya andando? Pues cerca de 3 horas, digamos, desde que hemos entrado. Rafa, una cascada que habla. Sí, el gur de las hojas. Ahí dentro podemos encontrar fauna cavernícola y pequeños invertebrados acuáticos únicos y exclusivos de estas cuevas. Realmente está viva la cueva. Hay unos lugares donde se sigue disolviendo la roca caliza, pero otros lugares en los que se siguen formando formaciones, estalactitas, estalagmitas y también gurs como este. Aquí hay varios lugares donde medimos las condiciones ambientales de la cueva. Temperatura, humedad, CO2, para ver cómo influye el turismo o las visitas guiadas en la cueva. Ya llegamos a la sala cacique, una enorme sala de 40x40 donde podemos encontrar muchas formaciones, estalactitas, estalagmitas, coladas, columnas y donde se puede escuchar el silencio. La sensación de claustrofobia no existe aquí. No lo existe. Efectivamente, una de las cosas más peligrosas que existen en espeleología son las zonas angostas, pero en lo que hemos recorrido de cueva y en lo que nos quedan, estamos en sitios que casi son como catedrales. Nos entraría realmente una gran edificación. Estamos ya a una profundidad de más de 40 metros. Lo único problema que tenemos es la temperatura, 11-12 grados, y también la humedad relativa, que es bastante alto, lo que nos da un poco de sensación de frío. Rafa, cuando llegan hasta aquí, a la sala cacique, ya han tenido un cúmulo de experiencias impresionante, ¿no? Sí, han visto un montón de cosas, pero es que cuando llegan aquí a este lugar tan grande, como que respiran, como que disfrutan de los sonidos, disfrutan de la gran amplitud de la galería. El espectáculo lo tenemos tanto arriba como aquí abajo, dentro de Cueva Palomeres. Es un lujo poder tener esto en Castilla y León. Las experiencias que puedes vivir tanto arriba como dentro de Cueva Palomera, después de 3 horas de caminar, que llevamos andando, cada rincón al que mires es una experiencia positiva, una experiencia nueva, te hace pensar en un montón de cosas y creo que es una muy buena experiencia. Es un lugar que fascina a todo el mundo. Hay muchos recursos para poder disfrutar y para poder ver y todo el mundo sale contento, claro. Una de las cosas que más gusta a los visitantes es apagar las luces, escuchar los sonidos de la cueva y también escuchar el silencio. Hasta aquí el arcón de esta semana. Cueva Palomera, después de millones de años, va a seguir abierta. No es fácil olvidar la sensación que se percibe en el interior de una cavidad subterránea y haber conocido las merindades del norte de la provincia de Burgos desde las entrañas de su propia tierra. Hasta la próxima semana. Otra recomendación para hoy es este gran vino de Bodega Viña Vilano, situada en la localidad burgalesa de Pedrosa de Duero, una de las zonas más privilegiadas de la denominación de origen Ribera de Duero.
hablamos de Villavilano Roble 2012, que incluye una selección de sus viñas de más de 20 años vendimiadas en el momento óptimo de maduración. De color rojo guinda con ribete rubí. En nariz destacan las notas florales, fruta del bosque madura con notas de vainilla y regaliz. En boca resulta redondo, estructurado y persistente. En su conjunto estamos hablando de un vino complejo y armonioso. Oferta de presentación del 70% en la segunda unidad hasta el 15 de septiembre en todos los centros del Corte Inglés de Castilla y León. En el reportaje de esta semana viajaremos al Bierzo, a Carracedero, al lugar donde está la sede de los 5 consejos reguladores emblemáticos de la olla berciana. Conoceremos las características de la manzana lineta, de la pera conferencia, del pimiento asado del Bierzo, de la castaña y del botillo. Y lo vamos a hacer de la mano de quienes velan durante todo el año por la calidad de estos productos. Nunca una tierra obtuvo de sus producciones agrarias una respuesta tan clara a sus raíces culturales. La industria cárnica, la fruticultura, la castañicultura son un salvoconducto de futuro en el Bierzo. La manzana reineta, la pera conferencia, el pimiento asado, la castaña y el botillo son hoy referencias bercianas indiscutibles en la gastronomía española. Roberto, ¿qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿cuántos años llevas ya? Pues mira, llevo ya 12 años en esta historia del botillo del pimiento. Pues yo soy el director técnico del Consejo de Regulador del Pimiento Asado del Bierzo y del Botillo del Bierzo. ¿Qué tal la cosecha de pimiento de 2013? Fue un año que ya veníamos con retraso en la plantación. Las lluvias del otoño pues hicieron que quedara prácticamente más de la mitad de la cosecha en las parcelas. Hay pimiento, pero no lo que quisiéramos, claro, exactamente. La campaña de botillo es un poco arrimada a los fríos. Ya ha empezado a hacer frío aquí en la comarca, pues hombre, ya se empieza a comer botillo, ya se empieza a notar la fabricación un poco más continua de las fábricas. Son productos con mucha tradición. El botillo ya, fíjate, el estudio histórico habla de los romanos, que ya tenían el botellus famoso. Y el pimiento, pues hombre, en los siglos XVI y XVII, las mujeres al principio, incluso antes de asarlos y meterlos en conserva, fíjate, los asaban al sol. Este año habéis rezado la Virgen de la Encina, supongo. Sí, pero se ve que rezamos poco porque empezó a llover y... Pablo sigue al frente del control de calidad de los frutales. Sí, así es, así. Vamos a buscarlo. Entonces, bueno, vamos, ¿no?, a buscarle. Venga. Pablo, hoy al lugar más fantástico, ¿eh? Sí, la verdad es que es espectacular estar aquí en medio de un soto de castaños, y además de castaños de esta edad, es algo impagable. El castaño, todos los que somos del Bierzo, todos los bercianos, lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestros genes, porque como ves, estos castaños estaban aquí mucho antes que muchos de nuestras generaciones, y es algo que aparte de un trabajo y aparte de valorar un producto, pues también implica una gran carga cultural de nuestras raíces. Siguen dando castañas, siguen dando muchas castañas, siguen dando buenas castañas. La verdad es que es un árbol muy agradecido y del que el hombre, y en concreto pues aquí en el Bierzo los bercianos, nos hemos aprovechado, hemos convivido con él durante todos estos años. Bueno, la cosecha de este año ha sido buena, hemos recuperado la normalidad, pero veníamos de unos años atrás que por incidencias climatológicas habíamos tenido problemas. Estamos ante una cosecha buena en cantidad y muy buena en calidad. La daremos en torno a los 5 o 6 millones de kilos recogida en la comarca. Bueno, la castañicultura en el Bierzo se está recuperando. Llevamos unos años en los que ha habido un cambio de tendencia. Veníamos de una época en la que quizás se había abandonado el sector, y ahora volvemos a tener un interés por parte de todos los castañicultores. Se están profesionalizando más. Además de la castaña, llevo la dirección también de la denominación de origen de la manzana reineta del Bierzo y de la marca garantía la pera conferencia, las cuales ha sido también un buen año. Podemos decir que ha sido un buen año en general para las frutas en la comarca. En la manzana pues hemos recuperado también niveles de producción que habían bajado en estos años, estamos en torno a los 4 millones de kilos recogidos, y en la pera pues hemos llegado a los casi 10 millones de kilos de cosecha. Pablo, una sede berciana por su arquitectura, ¿eh? Sí, efectivamente, es un edificio precioso de finales del siglo XVIII, de arquitectura tradicional barroca, con canto rodado, y que además tiene el valor encima de tener ahora los 5 consejos de calidad del Bierzo: la manzana, el pimiento, la pera, la castaña y el botillo, pues reunidos en el edificio. Lo llevamos desde junio en este edificio, o sea que la añada 2013 ha sido muy buena. La verdad que fue un trabajo de las 5 figuras de calidad, de los presidentes, de gestiones, de reuniones. Al final pues dio sus frutos, y la verdad que llegamos a un edificio, como dice Pablo,
emblemático y una imagen diferente para un producto de calidad. Si te parece, entramos dentro y lo vamos viendo mejor, ¿no? Mucho mejor, porque hace un poco de fresco ahora por la mañana, ¿eh? Pues mira, ahora mismo estamos en el patio central de la nueva sede. Partimos de no tener nada en las antiguas sedes. Ahora tenemos sala de cata, tenemos oficinas generales, tenemos archivo, tenemos sala de juntas, con una funcionalidad perfecta. Lo que intentamos es dar jornadas continuas de formación a productores, empresas, presentaciones, o sea, todo lo que al final es un valor añadido a nuestros productos y redunda en tener una mayor calidad de ellos, no solo por la zona en la que provienen, sino también por esa labor de calidad y de formación que tienen los productores. Hablando de productos, estoy deseando ya volver a enfrentarme a ellos. ¿Nos vamos? Vamos. Venga. Bueno, ya tenemos a los protagonistas encima de la mesa. Desde luego la manzana Rioneta se le identifica desde lejos, Pablo, ¿eh? Estamos ante una manzana única en España. Su aspecto exterior ya la caracteriza, con ese rusetti, esa capa marrón que la recubre. Y luego ya cuando te la llevas a la boca, con su dulzor y acidez característico, esa potencia en boca y esa crocancia que también la diferencia. La pera fue una de las últimas frutas en llegar a este conjunto de productos de calidad, su gran dulzor en boca, su aspecto también externo, con esa capa también de rusetín como la manzana que la recubren, pues ha hecho que sea identificada y sea pedida en el mercado. Hoy en día, desde la recolección, que viene siendo desde finales de agosto, septiembre, hasta julio más o menos, podemos tener estas frutas en el mercado gracias a la conservación que se hace en la zona. Esas pegatinas que ves sobre la manzana es lo que identifica que realmente estas frutas provienen del Bierzo, de zona protegida y de los controles de calidad que le realizamos en todo el proceso. El ama de casa tiene que buscar esa etiqueta porque realmente lo único que le asegura que está comprando la denominación de origen, la manzana Rioneta del Bierzo, la pera Conferencia del Bierzo. La manzana Rioneta, una de sus cualidades, o por lo que es más apreciada, es para la cocina, por esa acidez, ese dulzor. Cuando la cocinamos, no pierde sabor. Y la pera también, la pera se utiliza mucho sobre todo para tema de postres, por su dulzor, que va a también ser un complemento ideal para todos esos postres que queremos realizar en nuestras casas. La castaña, estamos hablando del producto quizás más antiguo de la comarca. Se cree que fue introducida por la época de los romanos o incluso puede que un poco antes. Es uno de nuestros productos que llevamos prácticamente todos los bercianos en el corazón, porque lo hemos mamado desde que nacemos. Es uno de los productos además que más posibilidades tiene por sus diversas transformaciones, por su valor culinario, por su valor nutritivo. La variedad más conocida quizás sea la variedad Pared, de un calibre más pequeño quizás que otras variedades, pero de muchísimo más dulzor. En el Bierzo hay aproximadamente unas 15 variedades diferentes de castañas, todas ellas amparadas y protegidas por la marca de garantía, y cada una tiene unas cualidades que la hacen pues más apta para unos usos o para otros. La harina de castaña es un producto que quizás, no siendo muy conocido todavía en España, es muy apreciado últimamente en nuestro territorio nacional por toda la posibilidad que te da de elaboración. Otro de los formatos es la crema de castaña, es castaña cocida hecha crema, que te da la posibilidad de poder usarla en cualquier combinación que quieras, bien para acompañar salados, bien para acompañar platos dulces. Nos demuestra las infinitas posibilidades que podemos tener con un producto que, aunque parece pequeño en tamaño, es grandísimo en transformación. El Consejo Regulador de Pimiento Asado del Bierzo es el único consejo que protege una elaboración, un pimiento elaborado, un pimiento asado. La única garantía de que el consumidor final está comprando un pimiento asado del Bierzo es la contraetiqueta, en la que aparece el logotipo del Consejo Regulador y el número que garantiza esa trazabilidad desde el inicio en la plantación del pimiento. El pimiento, después de su recogida, se lleva a industria, se selecciona y ahí se asa de manera muy tradicional en planchas o en un horno giratorio. Las cualidades organolépticas del pimiento asado del Bierzo son principalmente su sabor, que es un sabor amargo, y luego un aroma inconfundible. Aquí decimos que huele a otoño porque huele a pimiento. Es un aroma de piel quemada, un aroma a ese asado casero. Ahora sí que estamos ya ante el rey de la gastronomía berciana. Pues sí, hombre, con el respeto de todos los invitados a esta mesa, el rey yo creo que es el botillo. El botillo del Bierzo se compone principalmente de costilla de cerdo. Lleva en su interior pues un mínimo de entre un 65 y un 90% de costilla de cerdo, entre un 10 y un 20% de rabo, y se permitiría hasta un 20% de pequeños componentes como pueden ser carrillera, espinazo, lengua, paleta. La receta tradicional del botillo es una cocción mínima de 2 horas y media, un botillo, por ejemplo, de este tamaño.
mezclándolo pues con berza, con patata, con chorizo. La industria cárnica apuesta por este producto tradicional porque es un plato que prácticamente aquí se consume, en cuanto empiezan las épocas invernales, se consume semanalmente en todas las casas. Hoy en día, gracias a la industria, se conserva el botillo y se consume botillo prácticamente todo el año. Concentrado en la época de frío, pero hay botillo todo el año. Y hasta aquí este reportaje. Roberto y Pablo velan a diario en su trabajo por defender la calidad de unos productos que identifican, como nadie, a una cultura, la berciana. Ahora la palabra y el plato está en vuestras casas.